Minuto casi tiene más detalles que el de 2,5. Eso tiene que ver porque en el 2,5 todavía intenta mantener una serie de proporciones y eso requiere tiempo, ¿no? Mantener que la proporción sea muy parecida a la anterior para una vez tiene dibujado el esquema empezar a meter los detalles, ¿no? Sin embargo, en el del minuto ya la mente empieza a funcionar de otra forma, la proporción no es la misma, pero claro, como la has hecho más rápido tienes más tiempo de meter los detallitos, ¿no? Los siguientes dibujos serían algo más parecido a esto y empieza a cambiar la forma del coche y ya con toda la velocidad hasta que llegamos al último. Fíjense que van variando ya el tipo del coche, el nivel de detalle, las proporciones, etc. Y llegamos al último, suele ser una cosa así. Dicen en 8 y en 4. ¿Por qué les ha dado sufrir este ejercicio? Porque es un ejercicio revelador desde el punto de vista de lo que a mí me interesa en mis clases de cómic, que yo no estoy tan preocupado en el nivel de dibujo artístico, en el nivel de dibujo realista, sino más bien yo lo que quiero es trabajar con conceptos, con ideas, ¿no? Casi los simbolitos con los que nosotros vamos a trabajar son los simbolitos de la señalética, ¿no? Las señales de tráfico, etc. Y no les pido mucho más en los ejercicios, porque luego yo soy consciente de que cada uno va a tener su nivel de dibujo. Y luego en su casa tendrá tiempo de playarse, echarle horas, hacerlo más o menos realista, cada uno en función del tipo de dibujo que le interesa. Pero en realidad lo más importante en el cómic es la historia. No solo la historia, sino cómo contarla. Es un oficio de contar historias, no es un oficio de generar dibujos que estén muy determinados, etc. Es un ejercicio interesante, sobre todo para adultos. Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros, todos en general, tenemos 3 y 4 años, todos dibujamos genial, ¿no? Pasamos horas en casa con lápices de colores, tirados en el suelo, en la pared, poniendo papeles, haciendo dibujitos, y tú dibujas a tu madre, que como monigote, y dices, esta es mi madre, no estás seguro de que vas representado, ¿no? Dibujas tu casa, y dices, esta es tu casa, y tienes esa seguridad a la hora de hablar, cuando hablas con un niño, y te explica su dibujo, este es el conejito, este es el perrito, esta es la montaña, claro. Una cosa que parece casi prácticamente abstracta, ¿no? Es un símbolo, es su simbología. Pero ellos tienen una seguridad en el dibujo. Eso es lo que yo intento que los alumnos de mis talleres intenten incorporar desde el principio. Hay un punto en el que nuestro cerebro empieza a cambiar y empezamos a preocuparnos más de los detalles. Empezamos a ver los dibujos de los compañeros. Y los compañeros empiezan a criticar a lo mejor nuestro dibujo, pero el profesor empieza a decir que tu dibujo no se parece a esto, porque el cielo tiene que ser azul y no puede ser verde, y porque aquí te quedó la cabeza muy grande, aquí muy pequeña. De manera que se van generando pequeñas frustraciones. Y una actividad que era muy placentera, que era sentarte a dibujar, y tú representabas tu propio mundo, de repente empieza a convertirse en algo que es frustrante, ¿no? Porque no te sale como tu cerebro, como te está pidiendo el resto, que cambie tu dibujo. Entonces, yo lo que intento siempre en las primeras clases es que ellos se suelten, que los ejercicios todos los que me van a entregar son cabecitas que me cuenten una historia, eso sí, a partir de una historia, y a partir de ahí ya empiezo a explicarle el tipo de planos, etc.